Como vos me conocés hace rato, nunca, realmente nunca programamos las entrevistas, es decir, jamás te anticipo qué te voy a preguntar, a veces ni yo sé qué te voy a preguntar, se me ocurre, con vos o con cualquiera, ¿no? Se me ocurre Sí. mientras te estoy escuchando y trato de que salga lo más espontáneo posible, es un poco mi forma de ver esta parte de las entrevistas. Y recién pensaba, hablando siempre de política, pero voy a tratar de cambiar un poquito el eje o hacer una conversación tal vez distinta a partir de ahora a lo que venimos haciendo o acostumbramos a hacer. Por empezar, la primera pregunta, vamos a hablar de tu gestión y está prohibida la respuesta. A ver, te voy a mostrar, ya viene con un condicionamiento. No hago evaluaciones. Quiero que, así como le preguntaron al presidente Macri cómo él se puntuaba a sí mismo su gestión, creo que dijo un 8. Yo le pregunto a Fabián Cejas, ¿cómo después de 8 años, creo ya, de Sí. presidencia, Va a y ser vamos otra para cosa. los 10, y si no pasa nada raro, vamos a ser francos? Bueno, Nah, sí, bueno, ¿qué quiere? ¿Que me ponga la careta? no. Está clarísimo. Bueno, pero no importa, no importa, no dije nada. ¿Cómo evalúa Fabián Cejas con una puntuación de 1 a 10 su gestión? Y no me digas, mirá, yo no evalúo. 1 a 10. No, al 10. Nosotros lo puntualizamos en un 7, en un 6,50, 7. Porque creemos que nuestros tres déficits tienen que ver primero con la eficacia en la respuesta de los problemas o de las necesidades de la gente. Lo segundo es que no hemos podido generar suficientes recursos para ir más rápido y lograr que nuestro personal comunal pueda comprender en su totalidad. Hay personas de nuestra comuna, empleados que han siempre se han puesto la camiseta de la comuna. No se han puesto ninguna camiseta de ningún partido, se han puesto la camiseta de la comuna, por lo tanto, ofrecer y dar respuesta a las necesidades de los contribuyentes, de los vecinos de nuestro pueblo. Pero no la totalidad. Y para nosotros sigue siendo un desafío. Que la totalidad del personal comunal entienda que los sueldos desde el presidente comunal y a todos los empleados nos paga la comunidad. Por lo tanto, tenemos que responder en la prestación de los servicios y en la atención al contribuyente de la mejor manera, que seamos eficaces en la respuesta. Algún día llegaremos a ser eficientes, pero siempre el objetivo fue ser eficaces en responder al contribuyente. No puedo hacértelo ahora, lo voy a hacer más adelante. O tener buen trato para cuando viene un reclamo, poder contener al contribuyente y poder explicarle de qué manera se están haciendo las cosas y que no lo hacemos con mala voluntad. Lo hacemos con la mejor voluntad, pero ahí no hemos llegado a ser eficaces en la tarea. Por eso también ahí estamos llegando al 7. Ahora sí, nuestra virtud, para decir de alguna manera, ha sido la tarea constante. Año electoral o año no electoral, hemos trabajado el mismo ritmo. Si no, porque ahora estamos haciendo, inauguramos obras a principio de año que la venimos trabajando el año anterior. Haber invertido 1,5 millones de pesos en la nueva estación de bombeo para que posibilite que toda la totalidad de nuestro pueblo pueda tener la obra de cloacas, es una inversión que le hicimos en un año no electoral. Me acuerdo cuando inauguramos Villa Ángela, lo inauguramos en un año no electoral. Por lo tanto, nunca hemos medido las cuestiones de elecciones o no elecciones. Hemos trabajado en forma constante. Eso sí ha sido un gran acierto y una enorme responsabilidad de saber que el centro de día se tiene que abrir todos los años, que el centro de orientación se tiene que abrir todos los años, que las becas estudiantiles y las becas deportivas se hacen todos los años, y que en eso se acompaña. Entonces, digo, no hemos especulado. Si vamos a invertir más en la obra pública porque eso nos reditúa más votos. Pues si no, dejamos de hacer de sostener la política social. Y para Sí. nosotros la política social no ha sido la cuestión clientelar. Porque hoy le decimos a los vecinos que nos van a pedir el bolsón de alimento que también vaya al Parque Efecto Hortícola, Fernando. Y esto es un proyecto, me parece Muy que bueno. importante para destacar. Porque tener un Parque Efecto Hortícola, que en las próximas semanas se van a estar plantando los árboles frutales y que se siga ampliando las parcelas para que puedan producir sus hortalizas, en definitiva es su alimentación. Y esto lo arrancamos el año pasado, con charlas con nutricionistas para que les puedan explicar a las vecinas y vecinos que tienen algunas limitaciones en la cuestión económica,
pero que desde lo cultural es posible alimentarnos mejor, alimentar a los hijos, a la familia, y que después esto también genera un recurso económico para que el excedente se lo puedan vender a las propias verdulerías locales al precio que corresponda. Y digo, y no significa una competencia, significa una complementación, que los alimentos se generen en nuestro pueblo, pues son van a ser alimentos orgánicos. La rúcula, la chicoria, la lechuga, mantecosa, el repollo, el ajo porro, todo lo que se produzca en el parque huerta, en el parque fruto y hortícola, significa la posibilidad de producir alimento. Esto es lo que hace el mundo desarrollado. Sí. En su propio pueblo, en su propia ciudad, producir la papa, producir todos los elementos del cual consumimos para nuestra alimentación. Bueno, en definitiva, tendemos esta cuestión, pero también necesitamos que las familias que hoy tienen necesidades vayan a trabajar su parcela de 5 metros de ancho por 32 metros de largo. Y eso tiene todo un sistema de riego, tiene todo un tejido perimetral, y vamos a tener también un invernáculo para que se vaya sembrando y se vayan produciendo los plantines y hacer el traspaso. Y después a futuro podemos tener las frutas, y a futuro podemos... vamos a comenzar en Berreta otro proyecto, que es la crianza de animales ponedoras, que las familias que viven allí, que están ligados a la institución educativa como la escuela Felipe T. Correa, también puedan seguir estando en ese pueblo y tengan la presencia de otros vecinos y producir algunos ingresos. Bueno, en definitiva es apostar siempre a la idea de la integración social, a la igualdad de oportunidades, y para quien menos tienen puedan tener acceder a oportunidades de trabajo. Por eso también hacemos un gran esfuerzo desde el punto de vista económico para que muchas mujeres y muchos jóvenes puedan tener una semana, dos semanas de trabajo que en otro lugar no están encontrando. Porque la economía no está ayudando a que todos los vecinos de nuestro pueblo se integren y puedan tener los ingresos necesarios para poder vivir con dignidad. Bueno, hacemos nuestro esfuerzo. Por eso creo que apostamos a la inversión permanente. Bueno, y hay mucho por hacer de forma constante, y ya llegará el momento para que esto se renueve. Bien, así que, bueno, volviendo al comienzo de la pregunta, 6.57 la puntuación, coincido, bueno, la verdad que coincido, y es buena puntuación, bastante buena. ¿Te animás a un ping-pong? Viste que se usa mucho el ping-pong, a ver, tantas personas, pero por ahí el ping-pong viene... Yo acepto tu regla de juego. Ah, bueno. Yo acepto tu regla de juego. O sea, yo te voy a mencionar... Como bien lo decías, siempre improvisás, sí. Yo siempre he aceptado la regla, no me he impuesto nada. No, por supuesto. Así es. No, lo reconozco. Hemos sido respetuosos siempre. Absolutamente. Además, es el factor sorpresa que hay que aprovechar. Si te lo contaba antes, te venía preparado y no tiene gracia. Bueno, yo te menciono algunos nombres de personas que pueden ser locales, que pueden ser a nivel nacional, provincial, y si hablamos de política. Bueno, te pido un concepto de tal persona, ¿no es cierto? A ver, empezamos por mencionar, bueno, hablamos de política, doctora Sandra Mena, tu posible competidora en las PASO, no sé si está concretado, ¿cuál es tu...? Esto es un ping-pong y es una opinión, un concepto. Se me ocurrió Sandra Mena para arrancar, a ver. Bueno, no, digo, Sandra no ha sido por momentos más complicado en el momento electoral y por momentos... no es fácil, Sandra. En un trabajo... hemos tenido un momento de un trabajo conjunto, de respeto, de diálogo, pensando siempre en el tema del pueblo. A veces compartimos algunas ideas, otras veces no las compartimos, pero es parte de la democracia. Por lo tanto, creo que hemos sido mutuamente respetuosos. Yo creo que no hemos hablado nunca mal de personas, siempre hemos discrepado de la forma de cuestionar el tema. Cuestiones menores, si van y le llevan a una información equívoca, Sandra ha tenido en algún momento algunas reacciones justamente equivocada. Y bueno, ha ido aprendiendo a conocernos y hemos disentido y hemos coincidido. Así que bueno, seguramente nos veremos en las pasas. No es un tema que... Yo creo que en esto se equivoca, digo puntualmente, se equivoca en llevarnos a una interna cuando en realidad puede tener un lugar en la lista. Por lo tanto, se equivoca, digo, a llevar a toda la población a ir a una elección interna. Cuando en realidad no hay grandes diferencias. Si vos me decís, bueno, a ver, ¿cuál es la propuesta de Sandra Mena en todo el tema? ¿Cuál es la propuesta de Fabián Ceja? Bueno, yo creo que estamos... Son coincidentes. Y hay muchas cosas. Pueden variar. Muchas cosas. Además estamos en un propio frente y creo que hay acciones del gobierno provincial
son totalmente, se comparten. Bueno, pero son actitudes. Bueno, te nombro otro personaje político que apunta, en este caso, Nahuel Cejas. Nahuel es un joven, digo, no habla que es mi hijo, vamos a hablar que es un joven que tiene mucha capacidad, mucho compromiso con la gente, tiene una enorme sensibilidad y es un proyecto de dirigente interesante, que puede aportarle al pueblo mucho trabajo, y compromiso por la gente, porque entiende que la política pasa por allí, no pasa por los beneficios personales, pasa por trabajar por el pueblo, por la comunidad, por las instituciones, y en ese sentido sus virtudes lo proyectan como un gran referente. Posibles, porque no sabemos exactamente todavía, lo vamos a ver seguramente esta semana, rivales. Esteban Ciciani. Esteban, bueno, creo que también un amigo joven del pueblo, que está demostrando en la institución, en Biblioteca Popular, también una gran tarea, un gran trabajo, junto a algunos vecinos que lo acompañan, y creo que eso habla de la capacidad de innovar, la capacidad de tener, de liderar en algunos proyectos. En este caso, la biblioteca, y bueno, es una muestra para decir que son capaces, digo, Nahuel, Sandra, Esteban, y bueno, tantos otros nombres que pueden aportar a la vida de nuestro pueblo para mejorar. Otro posible rival, ex compañero, hablo de Horacio Yuba. Flaco, Horacio. Ex compañero claro, del Partido Socialista Popular, cuando habíamos comenzado con el PSP. Sí. Con Guillermo, etcétera. Así es. Y Guillermo ha estado en la casa de Horacio allá por el año 85, 86, hasta en varias oportunidades. Me acuerdo que comenzamos allí con Jorgito Weisen. Jorge Weiss. Y el Flaco, y después se había sumado Mil Vázquez también, y después se fueron sumando cantidad de amigos de nuestro pueblo, los chicos de Carafioca y otros tantos muchachos. Bueno, del año 94 nos dividió el camino, nosotros continuamos en el PS, hasta ese momento era digamos, parte del intendente Caballero, y bueno, y él se fue a lo que después se creó el PPS, bueno, y ahora es parte del Frente para la Victoria. Así que bueno, nada, decirte que también militante de toda la vida, Flaco con su capacidad de interpretar realidades, y bueno, ha tenido siempre también un compromiso con la gente, con el pueblo. Así que yo no tengo nada que cuestionarle a nadie, en realidad. Yo repito, ¿no? Todos los que van a ser o hayan sido o pueden llegar a ser candidatos, lo único que pedimos siempre es debatir ideas, propuestas. Creo que no hemos hecho ningún mal a nadie. Si hay alguna duda, lo podemos aclarar. Pero creo que Horacio le aporta a la vida del pueblo como de los demás. Ahora te menciono un político que mayor trayectoria en la localidad, sin dudas, ¿no? Que más ha sobresalido, se puede decir, con sus virtudes y defectos, seguramente. Alguien que fue y es muy crítico tuyo, yo hablo de Alberto Monti. Mira, yo no he tenido posibilidad de poder conversar con él. Yo en realidad tuve dos intervenciones de discusión, en realidad allí por el año 2003, 2004, cuando fui revisor de cuenta, en ese periodo, 2003-2005, y tuve una sola conversación, o dos al máximo, una en el patio de la comuna, pues estaba en la cooperadora de la escuela, y otra en una reunión que tuvimos con Oscar Nardone, pero no he tenido mucho diálogo, porque cuando lo hemos invitado, cuando él era legislador provincial, fue diputado provincial, como si fuera en su mandato, nunca hemos podido tener ningún diálogo, porque siempre se paró en la vereda enfrente, denunciando a uno de los mejores gobernadores que hemos tenido, como fue el doctor Hermes Wiener, e inventarle situaciones que eran incorrectas. Entonces, digo, no lo califico porque, ya te digo, no he tenido posibilidad de dialogar. Sí con los demás. Tengo diálogo con Sandra, o con Esteban, o con Horacio, o con cualquier otro justicialista. Yo creo que la persona que más alejada que tenemos es justamente la idea de Alberto, porque nunca tuvo predisposición a discutir seriamente y con respeto
ninguna idea. Ahora bueno, te pregunto por la alta política, digamos, alta en el sentido de que me voy a nivel nacional. ¿La expresidenta Cristina Fernández o el presidente Macri? ¿Cuál es tu opinión de cada uno? Mira, ahí creo que hay, yo siempre he hecho dos cuestionamientos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La primera es que se ha manejado con cierta soberbia para no integrar a sectores de la vida política, gremial o productiva del país, y esa soberbia, por ejemplo, la ha llevado a no recibir ni en una sola oportunidad al gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Digo, eso habla de la falta de respeto a la institucionalidad. Creo que también, en ese mismo sentido, en este cuestionamiento que le hemos hecho en varias oportunidades, si vos no eras del partido, o no era del Frente para la Victoria, o del kirchnerismo, no te daban nada. Y eso es un hecho de la realidad, no es un invento mío. Lo podés testear en cualquier lado. Sí, sí. Lo segundo es que lo que faltó, o que el segundo cuestionamiento ha sido la cuestión de la estar rodeado por mucha gente que ha hecho negocios. Y las denuncias son concretas. Fueron visibles y palpables de que se han hecho muchos negocios, un gran crecimiento de su patrimonio. Cuando vos entras a la gestión y tenés en tu patrimonio 9 millones de dólares y después pasás a tener 150, digo, habla medio, de que... Medio mucho, ¿no? Claro. Entonces, esas dos cuestiones he sido crítico. Sí ha tenido una gran capacidad para articular o para integrar o para mantener a uno de los partidos más importantes del país, como ha sido el Partido Justicialista, que ella lo ha transformado con Néstor en el Frente para la Victoria. Pero bueno, esa es mi opinión con respecto a la expresidenta. Y con respecto al actual presidente Mauricio Macri, creo que han tenido una mayor vocación de diálogo, totalmente contrapuesto al comportamiento de la expresidenta, pero no comparto sus políticas económicas ni sociales. Creo que la cuestión clientelar de sostener algunas agrupaciones políticas sociales con dinero, pero que la política económica va a contramano de la necesidad de la gente. Esa política económica significa seguir acumulando en pocas manos muchos recursos, posibilitarle que se siga concentrando la riqueza y dejando a mucha gente de la pequeña y media industria, del emprendedorismo, de los trabajadores, sin los recursos necesarios para poder vivir con dignidad. Entonces, este es un poco la definición de lo que uno piensa sobre lo que lleva adelante el actual presidente, ¿no? Correcto. Y la última, Fabián, de este tipo, por lo menos... a nivel provincial, me voy y te nombro 3 personalidades. Si podés optar por uno, ¿y por qué? Hablo de Wiener, Bonfatti y Lifchitz. Y usted está muy cerca. Mira, creo que han mostrado... lo de Hermes ha sido muy coincidente con lo de Antonio, pues se han priorizado las políticas sociales. Cuando decimos políticas sociales significa la construcción de los hospitales, 5 hospitales nodales, hospitales intermedios que se han construido en Las Parejas, en San Cristóbal, en Villa Ocampo, los centros de salud, 84 centros de salud en distintas partes de la provincia. Digo, habla de compromiso por brindarle oportunidades de atención a mayor cantidad de santafesinos, pero también en la inversión en educación. A partir de la gestión de Hermes, y tiene continuidad en la gestión de Antonio y actualmente en la gestión de Miguel Lipchi, la cuestión de educación, que ha sido transformador, absolutamente transformador, porque hoy hay una cantidad de programas de capacitación que se siguen sosteniendo para brindarle a los docentes oportunidades de actualización del conocimiento, porque la realidad va cambiando, los comportamientos de nuestros pibes, el uso de las tecnologías, pero allí se implementó el sistema de ingreso, que es inédito, la cuestión de las titulizaciones como inédito, el respeto al 82% móvil hacia los trabajadores de la educación,
Bueno, y así hubo mucho hincapié en este tipo de inversiones. Y hoy y que hayamos reclamado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se nos deje descontar el 15%, hoy le posibilita que el ingeniero Lipchi, nuestro actual gobernador, pueda invertir enormes sumas en el reclamo de la gente. El reclamo por arreglar las rutas, por hacer nuevas rutas como se están construyendo, y también la inversión en seguridad pública. Los móviles, los chalecos, los elementos, y también la capacitación a los altos mandos que los está enviando a otros lugares, a capacitarlos para que puedan, es decir, bajar línea de trabajo y nos permitan tener una mejor seguridad pública que la que estamos necesitando. Bueno, ese tema lleva mucho tiempo, pero hay también una inversión en ese sentido, porque son de las principales demandas. Ahora, no vemos de la misma postura en términos de invertir en, por ejemplo, en nuevos jueces federales o en más fiscales federales que investiguen el problema del narcotráfico, que eso genera violencia, incrementa el consumo y se genera mucha impunidad. Porque la ruta del dinero está vinculada a todas las instituciones deportivas de alto nivel, está vinculada a grandes a exportadores que usan, no usan el productivo, usan las marcas, pero usan transportes públicos, y por lo tanto también utilizan empresas de transporte que van desde el norte hasta Buenos Aires y trasladan cuestiones que nos agreden, nos joden la salud. Entonces ahí no vemos la misma inversión por parte de lo nacional. Creo que el perfil de Miguel es justamente la construcción de cantidad de obras que se van terminando y que le da un perfil más ejecutivo. Pero bueno, hay continuidad de las políticas sociales, pero fundamentalmente de la idea del trabajo. Creo que todos han sido, los tres han tenido mucha contracción al trabajo y además han posibilitado, Fernando, que se haya construido plan estratégico donde tienen cantidad de proyectos de obra que todos los años se van concretando. Entonces, bueno, a veces avanza más rápido, a veces menos rápido, pero tiene que ver con este tema de los recursos económicos. Los tres me parece que mantienen una línea en la inversión y fundamentalmente en la decencia de la administración de la cosa pública. En Santa Fe, en nuestra provincia, no hay ninguna denuncia concreta y no hay ningún cuestionamiento a la forma de la administración y de la inversión de los recursos públicos. Ninguna, porque se respeta todo. El Tribunal de Cuentas de la provincia fue gente concursada antes que ingrese Hermes Wiener. Por lo tanto, no tiene nada que ocultar y no hay ningún cuestionamiento. Bien, Fabián, hemos pasado por todos los temas. La verdad que 1:10 de charla, te agradezco mucho. Y tengo una que me había quedado de la última, en serio, para no dejar a este oyente de lado, que mientras charlábamos decía: circular por Rivadavia entre 24 de septiembre y Santa Fe es un problema, la doble mano. Sí, la doble mano complica mucho la circulación. ¿Se podrá volver a lo que era antes, estacionar una sola mano, ahora pico a la altura de los supermercados? Sí. Es un caos circular. Eso, o sea, en la última reunión de Comisión Comunal. Va con onda, dice el último. Bien. No, está bien. En la última reunión de Comisión Comunal hubo un par de sugerencias de algunos vecinos y la verdad que es cierto, hay incidentes. Hasta ahora no hemos tenido accidentes, hemos tenido varios incidentes y también alguna precaución por parte de muchos vecinos que circulan con mucho cuidado para no tener justamente los accidentes. Pero a partir del mes de julio vamos a modificar este tema, es decir, que la prohibición de estacionar de una de las manos, si se llama mano este de calle Rivadavia, entre 25 de mayo y Santa Fe, sería una cuadra. Si actualmente tenemos la plaza, que no se puede estacionar, y extenderíamos una cuadra más para la prohibición de estacionamiento frente a comercios, de una sola mano. Porque si no queda muy angosta el tránsito y se pueden generar muchos accidentes. Hasta ahora han sido incidentes. Lo mismo va a ocurrir en calle Belgrano, desde el 25 de mayo hasta Santa Fe. Se va a prohibir el estacionamiento de una mano, de la mano este, en esta arteria. Repito, solo van a ser dos cuadras la prohibición de estacionamiento, tanto en calle Rivadavia como en calle Belgrano.
todo a lo largo de calle Irigoyen, que es parte circular, y también una mano que no se va a poder estacionar, y lo mismo en José Hernández, calle José Hernández, que es la otra parte circular, no se va a circular. Se va a cambiar el sentido de circulación, va a tener un solo sentido de circulación, los callejones, El Porvenir y Martín Fierro, porque son demasiado angostos. El parque automotor en nuestro pueblo, como en la mayoría de los pueblos y ciudades, ha crecido, por lo tanto, significa muchos inconvenientes a la hora de circular en estas ocasiones que recién te mencionaba, y en el tramo de Callejón, Antártida, Argentina. Es decir, que van a tener un solo sentido de circulación y por ende también un solo sentido de estacionamiento, una sola mano de estacionamiento. Bueno, son algunas de las modificaciones que se van a empezar a aplicar con cartelería y con la pintura en los cordones en esos tramos. Oye, muchas gracias. Ahora sí, nos despedimos. Decíamos, hablamos de muchos temas a todo nivel, ¿no? Actuales y también de política. Así que te agradezco, bueno, todo este tiempo que tal vez te faltó allí en el edificio comunal, pero que yo creo que mucha gente lo ha aprovechado. Y de hecho, uno puede ver aquí la cantidad de gente que estuvo mirando, que es muchísima. Así que, bueno, muchas gracias y seguiremos en contacto. Perfecto. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos, Fabián Cejas, con nosotros. Casi terminando las 12 con 10 minutos. Nos vamos despidiendo. Chao. Está en transmisión FM Alas 106.9 desde Correa, provincia de Santa Fe, República Argentina.